Bueno, eguerdi on guztioi eta ezer baino lehen, ez? Ba mila esker bertaratu zareten guztioi eta streaming bidez jarraitzen ari zareten hori ere eta mila esker batez ere Kataliniez, Katalini elkarteari beste behin ere aukera hau luzatzeagatik eta bereziki Maiteri, ez? Gaur gurekin egoteagatik. Maite Baie dago gurekin eta gaur urriak 19a bular minbiziaren aurkako nazioarteko eguna da eta urtero bezala Katalin elkarteak kanpaina bat antolatu du eta gaur justu hori aurkeztea etorri gara, ez? Hortarako batez ere etorri da Maitek eta xehetasunak berak emango ditu. Gaurkoan helburu argi bat dugu, ez? Bi aldeok partekatzen duguna eta da bular minbiziaren aurkako borrokan pausuak ematen jarraitzea. Jarraitzea. Prebentzioan sakonduz eta bular minbizia ikusgarri eginez. Marea Arrosa Martxa Solidarioa urriak 29an ospatuko da, goizeko 11etan hasita, 9. edizioa da aurten, eta alderdi ederretik abiatuta Donostiako kaleak zeharkatuko ditugu, ez? Horrela, aurre pausuak ematen jarraituko dugu emakumeen artean ohikoena den gaixotasun honen ikusgarritasunean. Emakume hauek bizi dituzten etapa ezberdinetan laguntzen, beraien ondoan egonez eta prebentzioan. Prebentzioan aurrera egitea ezinbestekoa da eramaten ari garen aurre pausoetan giltzarria. Decía que hoy, como cada año, presentamos la campaña que ha organizado Katalin. Octubre es, sin lugar a dudas, el mes rosa, el mes también de Katalin. Un día internacional hoy del cáncer de mama que celebramos, y digo bien, celebramos hoy. Y desde, bueno, yo sí me gustaría señalar, ¿no?, que tanto Katalin como la Diputación Foral de Guipúzcoa llevamos un largo recorrido de muchos años de trabajo conjunto, muy fructífero y desde luego recorrido que seguiremos caminando juntos, ¿no? Decíamos que el Día Internacional es hoy, pero la campaña que ha trabajado Katalin siempre abarca más que el mismo día y bueno, los hitos de la campaña se centran entre el 17 y el 29, ¿no?, de este mes. Por eso decimos que octubre es mes rosa y octubre es mes de Katalin, ¿no? Es verdad que el acto más señalado es el de la Marea Rosa. Es el acto que cierra la campaña anual, la marcha solidaria, que tiene un protagonismo propio en las calles de nuestra ciudad y que animará y recorrerá las mismas, ¿no? Es animar a todas las personas que puedan acercarse a participar, porque de verdad que el ambiente que se vive, las sensaciones que se viven son francamente, de ánimo, ¿no? Son muy, muy, dan mucha energía, ¿no? Este año, además, hay un objetivo especial y un objetivo ambicioso, que es llegar a las 6.000 personas participantes. Eso da un poco un ejemplo de cuál es la dimensión también, ¿no?, que ha adquirido a lo largo de los años esta marcha solidaria, ¿no? No es lo único que han preparado, como todos los años, charlas, mesas informativas a lo largo de toda Guipúzcoa, escaparates decorados, donuts rosas de la mano de Pastelería Aramendía, queños, pero importantes. Maite nos va a explicar con mayor profundidad en qué consiste la campaña que han preparado, que han trabajado este año, ¿no? Pero sí quiero poner en esta rueda de prensa en valor el trabajo que realiza Katalin a lo largo de todo el año, ¿no? Visibilizar, sensibilizar, apoyar y acompañar a las mujeres que sufren cáncer de mama es lo que realizáis a lo largo de todo el año y con un objetivo
muy claro, ¿no? Un objetivo que es mejorar la calidad de vida para estas mujeres y un objetivo que afrontáis siempre, y esto es algo también característico de Katyalin, desde el positivismo, ¿no? Desde la perspectiva positiva, siendo más conscientes que nadie del duro camino a recorrer, de los momentos muy difíciles, pero afrontándolos desde el positivismo. Y como sois más conscientes que nadie, yo sí daría valor, ¿no? Pues a esas terapias que realizáis para la gestión de las emociones, tan importante, ¿no? Imprescindible, diría yo, y el apoyo y el acompañamiento a las mujeres recién diagnosticadas, ¿no? Ofrecer apoyo para la comprensión y asimilar el duro momento desde la perspectiva de quien ha pasado por ello me parece que tiene un valor incalculable y esto es también, no solo, pero también lo que hace Katyalin, ¿no? Atsedenik gabe egiten duzuen lan, bularmin bizia duten emakume eta beraien familiei laguntzeko, eta garrantzitsua da ere esatia, ez, gaixotasun hau ezagutaraztea dela oso importantea eta prebentzioan sakontzea baita ere, ez. Nioen bezala ikuspegi positibo batetik gainea beharrezko emakume hauen egoera eta bizi kalitatea hobetzeko. Esan elkarlanean jarraituko degula, aurre pausuak ematen, prebentzioan, ezagutzan, sensibilizazioan, ikusgarritasunean aurrera egiten. Ez? Horregatik animatzen zaituztegu denok Marea Roxa horren parte izatera. Ez? Oso egun politia izango da, seguro, ez dakit seguraldia edukiko degun, baina eguraldia parte, giroa ez, oso politia izango dela. Ez? Nire partetik besterik ez, zetasunak emateko Maiteri pasako iotitza. Vale. Eskerrik asko, Maite. Bueno, ni Maite naiz, Maite Baie, soy una socia de Katyalin que llevo ya bastantes años en los que me tocó vivir a mí la enfermedad. Nuestro compromiso con la sociedad es ayudar a todas las mujeres que necesitan, que quieren o que quieren acercarse a que les transmitamos la esperanza, a que sepamos escucharles, a que estemos ahí pendientes de lo que ellas nos quieren decir en un momento. Esa es una forma de prestarnos a darles esperanza, la misma esperanza que hemos tenido nosotras que estamos aquí. Nosotros queremos agradecer enormemente a la Diputación, a todos los estamentos oficiales, a Maite Peña en concreto, porque ha sido una compañera más en el camino. Siempre ha estado pendiente de lo que Katyalin necesitase o Katyalin organizase. Entonces, nosotros lo vemos de una forma que todo lo que nos sucede en esta época queremos llevarla al proyecto que está marcado en Katyalin. Desde la prevención, desde recordar a nuestras jóvenes y a nuestros mayores que tienen que seguir haciéndose las pruebas que desde Osakidetza nos avisan, que hay muchas personas que por no molestar guardan la carta, no la enseñan en casa, y nosotros queremos que se den cuenta que son muy importantes para nosotros. Una prevención o una situación mínima no tiene nada que ver con un tema que ya está pues casi sin vuelta de hoja. Tenemos que empezar a hablar en la sociedad de que el cáncer de mama nos puede afectar a todas. Somos mujeres, tenemos muchas papeletas y tenemos que estar preparadas. Entonces, nosotros todos los años en Katyalin trabajamos, digamos, de forma continuada. Empezamos organizando unos grupos en los que la gente se va conociendo mejor,
hay gimnasias, hay cosas para hacer manuales en los que te puedes integrar, te integras y una vez que estás ya con el proyecto este, por lo menos anual, yo creo que te da las ganas de estar con gente que no te van a poner ni mala cara ni van a sufrir más que tu familia por ti. Puedes hablar tranquilamente de lo que te pasa. Son unos grupos en los que pues, puede haber gimnasia, costura, lectura, puede haber muchas cosas y cada uno elige lo que mejor le gusta o en ese momento lo que mejor está dispuesta a hacer. Otra de las cosas que nosotros hacemos es no olvidarnos de, por ejemplo, el día 19, el colocar el lazo en las balconadas de los ayuntamientos, porque hasta ahora sí que lo tenemos en mente, pero es agradable saber que tus sobrinas, tus hijas o personas de tu entorno se están fijando que el lazo está ahí colgado y que es un síntoma de que hay que tener en cuenta que el día que te llamen o el día que tú te encuentres con alguna molestia, tienes que ir a que te vean, porque es la mejor forma de solucionar un problema, es anticipándose a ello. Entonces, se van haciendo varios eventos en los que ya tenemos, bueno, casi institucionalizado lo que es el poner los lazos en los balcones, hablar con los comerciantes, que se vistan los comercios de rosa, que cada uno exprese además lo que quiere, lo que necesita. Si bien es un corazón, o es un globo, o es un sujetador, o es algo que sea rosa y que te guste poner a ti en el balcón, camisetas de otros años, algo. Siempre en los grupos de Cachalín se suelen dar pues unas pocas nociones de a ver qué le gusta a la gente, ¿no? Y la gente participa mucho porque son proyectos cortitos, son proyectos que a la gente les viene muy bien. Tú estás 15 días haciendo eso, se termina ese proyecto y empiezas con otra cosa nueva. A la gente no le quedan restos, como solíamos dejar las labores ahí en casa, detrás, escondidas. Entonces, para nosotros es estar todo el año pensando en que hay mujeres que nos necesitamos, que nos apoyamos, que nos miramos a los ojos y podemos hablar tranquilamente o podemos reírnos. Entonces, lo más importante que hemos preparado para este mes de octubre pues han sido las mesas informativas que ya están hoy colocadas normalmente en todos los pueblos. Hay varias fechas, pero el 17 de octubre se han colocado ya en Azpeitia. Ayer se colocaron en Ordizia y en Lasarte. Hoy en Donosti y en Orio. Cuando hemos venido ya hemos visto alguna mesa. El 21 de octubre en Legazpi. El 22 de octubre en Andoain, Vergara, Elgoibar, Tolosa y Zumárraga. Lo que queremos es que todos los pueblos, absolutamente todos, hasta los más recónditos, estemos fusionados, estemos con un proyecto que a las mujeres nos valga. Y yo creo que este va nuestra vida en ello. Entonces, mira, el día 25 también habrá a las 17 de la tarde en la sala Ruiz Valerdi de Tabacalera, habrá una jornada muy interesante donde se hablarán sobre las claves para realizar el ejercicio físico de forma efectiva y segura en el cáncer de mama. Todas estamos buscando ahí un punto que sea lo más idóneo con lo que tú has pasado y poder hacer ejercicio. Es muy importante el ejercicio. Entonces, esta clase la va a dar Mireia Peláez, que es licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Y además tiene un amplio currículum como investigadora en ejercicio físico oncológico. Lo de decora tu escaparate, ya nos habéis oído,
todo esto lo hablamos con los comercios, con la Junta de Comerciantes de los pueblos, y ellos, pues las representantes, transmiten a los comerciantes cuál es la idea. Siempre, todos los años, ya llevamos 3 años o 4 que nos están apoyando en plan de ellas también pensar algunas cosas que se pueden hacer y trasladarla. Y es doble sorpresa para nosotros y para todo el pueblo. Luego tenemos también, hemos tenido lo del Donus Solidario. Como cada año, la pastelería Aramendia lleva esta campaña del 16 al 22 de octubre. El 50% de cada donus se donará para la investigación del cáncer de mama. Esto ya también lo llevan varios años haciendo. Y para nosotros es un recordatorio el ver estos donus rosas, que son especiales, no son pintados, son así porque tienen ese color rosa, el chocolate. Entonces es muy importante. La cobertura esta es de cacao rubí. Es un chocolate cuyo color rosa y sabor de frutos rojos son totalmente naturales. Hay que probarlos. Luego queremos llegar al reto este año de conseguir lo que ha dicho Maite Peña, 6.000 camisetas en la marcha. Yo creo que vamos muchísima gente, pero tenemos que animar todavía a más familias, a más vecinos, a más compañeras. Hay que seguir hablando del tema para que las mujeres que vamos no te sientas sola, te sientas muy arropada. El arrope es la misma sensación que yo siento cuando estoy escuchándole a una persona que le acaba de caer una losa encima. Ese arrope es el que la gente te da cuando va al lado tuyo en la marcha. Y van contentas, y van felices, y van cada una pensando, yo tengo que hacer la marcha por mí, voy a hacer también por la tía, voy a hacer por mi hermana. O sea, hay tantas cosas con las que tenemos que llevar ese día la marcha andando, que es súper bonita. En ningún momento os vais a quedar sin nada que pensar. Es muy, muy agradable. Este año, a ver si conseguimos los 6.000 participantes, porque tanto en Álava como en Vizcaya se andan en cifras parecidas. Yo creo que tenemos que llegar ahí para poder estar a un nivel que sea el mismo. Luego, queremos vestir todo Donosti de rosa. Todo Donosti. Yo me acuerdo de haber ido y hasta los perritos, el que es muy de casa, le pones tu camiseta. Ese día juegas con él en especial, juegas con los niños. Es un día muy, muy bonito y muy especial. Entonces, la camiseta se puede adquirir a un coste como 2 o 3 años ya que llevamos para atrás, de 8 euros. Está realizada, es muy cómoda y es muy agradable de ponerse. Y se van realizando las inscripciones también online, que ya la gente se va animando. Al principio éramos como un grupo de personas como más mayores, nos quedábamos un poquito en la incertidumbre, pero este año se va viendo que online también va superando. Nuestras hijas, nuestras sobrinas nos animan a que la hagamos vía online o ayudarnos a hacerla. Entonces, como también hay posibilidad de comprar la camiseta presencialmente en las tiendas en Eroski, de Garbera y en Urbil, en Deportes Apalategui y Apalategui en Woman Deportes, y en Apalategui en las delegaciones de Cachalín, en Vergara, en Legazpi y en Zumárraga. Ahí estamos el grupo de mujeres que tenemos montado nuestras camisetas para todas las de otros años, tenérselas allí preparadas, ayudarles en lo que es más sencillo. Hoy también vamos a salir allí a Pincho Pote y ofreceremos las camisetas para todas estas mujeres, niños, hombres. Tenemos tallas grandes. Es una camiseta súper bonita que se la puede poner cualquiera y queda muy bonita. El rosa es un color bonito, ¿verdad?
Y bueno, vuelvo a decir que querría agradecer enormemente a todos los estamentos oficiales, a la Diputación. Siempre que hemos tenido cualquier pregunta, siempre que hemos necesitado cualquier apoyo, aquí ha estado la Diputación, ha estado Maite Peña, ha estado un grupo de compañeras que nos han abierto las puertas para empezar y nos han dado los consejos que les hemos pedido. La verdad es que pretendemos que sigamos muchos años, muchos, para poder seguir haciendo esto, que es lo más bonito que se puede hacer hasta ahora. Entonces, queríamos daros las gracias desde Katxalin, todas las mujeres que están hoy trabajando en las mesas, las que ya han trabajado y las que van a trabajar, porque esto siga para adelante, porque se consiga una buena cantidad junto con la marcha, la lotería, la postulación, se haga una cantidad para poder una parte donarla a Biodonosti, que ahí es donde está nuestro futuro, la investigación. Tenemos que tener mucha fe en ello y bueno, yo soy una de las que tengo muchísima fe y hay que estar ahí por ello. Pues por todas las mujeres, hoy es un día especial, hoy es un día que no lo vamos a llamar ni de lucha, hoy es un día que la gente tiene que estar, saber que hay un día para cada cosa y hoy nos ha tocado, pero es de recuerdo que no podemos dejar ni un momento de olvidarnos de que tenemos que estar atentas a todos los signos del cuerpo. Eskerrik asko, mila esker. Yo creo casi 3.000 y pico, 4, sí, 3.000 y bastantes, igual 3.400, 3.500. El objetivo es amplio. Es ambicioso, pero seguro que se va a dar un salto importante. Luego hay una cuestión que, según le oí a Maite, me parecía que podía surgir como duda, ya la planteo yo. ¿Vais? La planteo yo y es que igual hay gente que piensa en marcha y dice, jo, pero no tengo una condición física, ¿no? No estoy muy boyante. Bueno, eso no es impedimento porque cualquier persona con independencia de la condición física que tiene puede participar en esta marcha. No se trata de no está dirigida solamente a atletas, sino que está adaptada para todo el mundo, ¿no? Está pensada para que estemos ahí, para que participemos en ella. Gello? Ba, mila esker, guztioi.